El comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, coronel Gustavo Martínez, desmintió ante los medios de comunicación los hechos que se habrían presentado en la urbanización Terrazas del Puerto, en la Comuna 7 de Barranca Bermeja, la noche de este viernes, donde se anunciaba de un intercambio de disparos en la zona. Las autoridades hicieron presencia en el lugar y se comprobó que no hubo alteración del orden público. Circuló también esa versión, sin embargo, el cuadrante estuvo en ese sector y se descarta cualquier tipo de disparos. Fue una información también que surgió, sin embargo fue verificable, pero se confirma que no hubo ningún tipo de disparos en este sector. Los controles operativos se han venido realizando en coordinación con las administraciones locales para la tranquilidad de la ciudadanía, en donde se espera se arrojen los mejores resultados con el ánimo de combatir la delincuencia, indicaron las autoridades. Estamos articulados con las diferentes administraciones administraciones locales, estamos articulados con nuestras fuerzas militares y continuamos garantizando la seguridad integral de todo el territorio del Magdalena Medio. Recordamos no convertirnos en instrumentos para poder aumentar estas situaciones que viene a alterar la convivencia y seguridad ciudadana. Igualmente, las autoridades están trabajando en un plan de mando unificado a nivel nacional y coordinación con el mismo ministro de Defensa. Por el momento no se han presentado alteraciones del orden público, pero los controles por parte del Ejército y la Policía continúan.